La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados, expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 29 de agosto de 2018, miércoles de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario. Memoria del martirio de San Juan Bautista. Hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos... Amén, aleluya. Himno. El trabajo Señor de cada día no sea por tu amor santificado. Convierte su dolor en alegría de amor que para dar tú nos has dado. Paciente y larga es nuestra tarea en la noche oscura del amor que espera. Dulce huésped del alma, al que flaquea dale tu luz fuerza que aligera. En el alto gozoso del camino, demos gracias a Dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino. Todo lo puede en él quien nada puede. Amén. Bendito eres Señor, enséñame tus leyes. Antífona del Salmo 118. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente? Cumpliendo tus palabras. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré contra ti. Bendito eres, Señor. Enséñame tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Medito tus decretos y me fijo en tus sendas. Tu voluntad es mi delicia. No olvidaré tus palabras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, Bendito eres, eres, Señor. Señor enséñame, enséñame tus, tus leyes. leyes. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, Señor. Antífona del Salmo 16. Primera estrofa, Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño, emane de ti la sentencia, mire en tus ojos la rectitud. Aunque sondes mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Mi boca no ha faltado como suelen los hombres. Según tus mandatos, yo me he mantenido en la senda establecida. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme, de los malvados que me asaltan, del enemigo mortal que me cerca. Gloria al Padre. Y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis pies estuvieron, estuvieron firmes, firmes en, en tus, tus caminos, caminos Señor. Señor. Levántate, Señor, y líbrame. El antífona del Salmo 16, segunda estrofa. Han cerrado sus entrañas. Y hablan con boca arrogante. Ya me rodean sus pasos, se hacen guiños para derribarme, como un león ávido de presa, como un cachorro agazapado en su escondrijo. Levántate, Señor, hazle frente, doblégalo, que tu espada me libre del malvado, y tu mano, Señor, de los mortales. Mortales de este mundo, sea su lote esta vida. De tu despensa les llenarás el vientre, se saciarán sus hijos y dejarán a sus pequeños lo que sobra. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Levántate Señor, y líbrame. y líbrame. Lectura breve de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo primero. Con ánimo dispuesto y vigilante, poned toda vuestra esperanza en la gracia que os llegará cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. Enséñame, Señor, tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Oremos. Señor Padre Santo, Dios fiel, tú que enviaste el Espíritu Santo prometido para que congregara a los hombres, que el pecado había disgregado, ayúdanos a ser, en medio de nuestros hermanos, fermento de unidad y de paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Un saludo especial a mis hermanos de hora con el corazón radio. Les habla el Padre Mauricio Loaiza de los misioneros marianos en León, Nicaragua. Dice la palabra de Dios en el Salmo 24. Que el Señor te conceda lo que desea tu corazón y que haga que se cumpla todos tus planes. Hoy, Señor Jesús, te pido una abundante bendición sobre todos estos oyentes que confían en ti, Señor, que ponen su confianza en ti. En el nombre de Dios, yo los bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.